El anime empieza con Jill escapando de los Caballeros del Reino, y aunque sabía que era su fin, no deja de pelear. Lastimosamente es capturada, y el próximo día será ejecutada enfrente de todos. Se nos muestra que en el pasado el mismo que la capturó le había pedido un matrimonio. Esta no era una chica normal, ya que tenía la fama de ser la hija del dios de la guerra, e incluso la llamaron monstruo por lo feliz que se veía peleando. Geralt es el príncipe con el que se iba a casar, sin embargo este era todo lo contrario a cómo se hacía ver. Este endiosaba a su hermana, por lo que supuestamente creyó en los rumores que había creado sobre Jill. Este no podía creer que ella solo había podido escapar hasta ahora, pero si las cosas no hubieran sido así, puede que hubieran sido esposos. Aprovecha que le da la espalda y trata de acabar con él, pero lastimosamente este se defiende a tiempo. Huye y termina subiéndose a la torre más cercana a ella, para luego lanzarse para escapar y vengarse en el futuro. Pero para su mala suerte, Geralt usó su poderosa lanza para asegurarse de que no escape. Pensó que si no hubiera aceptado casarse con él, todo hubiese sido distinto, perdiendo la vida justo en ese momento. ¡Murió! ¿Así nada más? ¡Sí! Tal y como anhelo, despierta justo en el momento antes de que este le pidiera matrimonio. Como sus padres habían fallecido, creyó que solo estaba viendo su vida pasar. Pero se da cuenta de que lo que estaba viviendo era real. Llega Geralt, y Jill se asusta al recordar cómo este será en el futuro. Recordó cómo era el castillo y ve la habitación de la princesa Faris, la hermana de Geralt. A pesar de que Geralt le pidió matrimonio, este sostenía una relación inusual con su hermana. Este supo que ella los vio, así que cancela su matrimonio, y luego encarcelarla para que nadie lo sepa. La terminaron sentenciando a horca al día siguiente, ya que inventó que esta quiso envenenar a Faris. Este tipo es diabólico. Seguía sin creer que estuviese justo en el momento de conocer a Geralt, pero creyó que gracias a eso podía cambiar su futuro. Su suerte empeora, ya que Geralt estaba buscando al ver que huyó del gran salón. Lo interrumpe al ver que se iba a declarar y huye con sus padres. Supo que este no se rendiría tan fácilmente, por lo que creyó que no tenía de otra que encontrar a un chico que sea su novio, y promete que hará feliz a esa persona como pago. Terminó eligiendo por accidente al emperador del reino vecino, y por su valentía este aceptó casarse con ella. Sin embargo, este en el futuro será el que intentará destruir ese país, por lo que se volverá el villano más temido de todos. ¡Ya valió madres! Este es Hades, uno de los hombres más poderosos de ese mundo, tanto en riqueza como en magia. Después de desmayarse al saber a quién se le declaró, despierta en una de las habitaciones del palacio. Luego de unos minutos llega para verla, y para confirmar le pide que le vuelva a pedir matrimonio. Estaba confundida ya que en el futuro Hades acabará con varios inocentes, siendo la persona más cruel que el mundo ha tenido. Esa vez Jill trató de detenerlo, diciéndole que hiciera con ella lo que quisiera con tal de dejar a todos en paz, y al ver que ella era diferente a las personas que lo dañaron se retira, aunque no creía que será esa persona en el futuro al ver cómo es ahora. Luego de eso llega Geralt, para preguntarle por qué eligió a Hades, y se nota enojado al saber que este estaba junto a ella. Este confiesa que había acordado con los padres de Jill que se casaría con ella, por lo que era obvio que estos querían ser de la realeza gracias a Jill. Geralt quiso evitar que se fueran de allí, pero Hades le deja en claro que no estaba a su altura. Este se disculpa con ella por mostrarle ese lado de él, y más porque estaba seguro de que eso no sería suficiente para detener a Geralt. Se transporta con ella al barco que los llevará a su palacio, y tenía ropa cómoda preparada para ella. Esta creyó que todo era mejor de perder la vida a manos de Geralt, aunque le asustaba que Hades sea alguien peligroso en el futuro. A Jill le gustaban los dulces, por lo que se pone contenta de probar el pastel que le da Hades. Ella le pregunta por qué aceptó ser su esposo, y este le responde que era porque percibía mucha magia en ella. Esta termina confesando que mintió sobre su propuesta. Y después de eso sale riéndose Arabe, un dios dragón y el mejor amigo de Hades. Este sabía que todo era mentira, y se ríe de Hades que se había enamorado. Kratos es la diosa del amor y la tierra, y Arabe es el de la lógica y el cielo. Por su conflicto los humanos se vieron afectados. Los nacidos en el reino de Kratos nacen con la magia, cosa que en cambio pasaba poco en el reino de Arabe, pero es donde nacen los dragones más poderosos. Arabe le dice que el que lo puede ver significaba que era alguien especial. Hades y Jill tenían una diferencia de 6 años, por lo que debían esperar, y conocerse más para casarse en el futuro. Hades entendió que ella pensaba que fingía como es, por lo que le duele saber que esta no estaba enamorada de él. Estaba molesto al ser engañado por alguien a quien creyó perfecta para él, pero le dice que la llevará de vuelta con sus padres. Este
Ella recordó que dijo que haría feliz a la persona que la salvase de casarse con Geralt, y como notó que no era como pensaba, le repite su propuesta de matrimonio. Hadid nervioso le pregunta si estaba hablando en serio, a lo que Jill responde que sí, pero que por su edad tendrá que esperar por ella. Hadid la abraza al saber que tendrá a alguien como ella a su lado, y le promete que se tomará su propuesta en serio. Rabe le dio su anillo de prometida, ya que era la prueba que fue reconocida incluso por su dios. Aún tenían que esperar por la boda en unos años, pero ese anillo ya hacía ver como si estuvieran juntos. De repente el barco en el que estaban es atacado, y Hadid comienza a sentirse mal por alguna razón. Al ver que estaban en peligro, Jill usa su magia para hacer volar el barco, y se dijo a sí misma que cambiaría y protegería a Hadis. Rabe le agradece por proteger a Hadis, esto luego de que se lo llevaron a un hospital. Ella era de las pocas personas que podía verlo, por lo que le recomienda hablar con él en voz baja. Sofía es una chica que está enamorada de Hadis, e hija del marqués de ese país. Este se preocupó de que Jill estuviese bien, a pesar de ser su rival en el amor. Ahora todos quieren llamar la atención. En el futuro, en esa capital sucederán varios incidentes donde se perderá la vida de algunos allí. Esto luego de que Hadid volviera del país de Kratos y se negara a casarse con Sofía. Este acabó con las chicas que podían ser su competencia, para luego quemar el palacio y acabar con ella misma. ¿Y yo soy el enfermo? Jill se preguntaba cómo las cosas pasaron así, al ver que Sofía no parecía ser ese tipo de persona. Llega Rabe, y se nos cuenta que no la dejaban salir de ese puerto, ya que no sabían cuándo volverían a atacarlos. Hadid despertó y le preocupó que todo hubiese sido un sueño, pero Rabe le cuenta que era todo lo contrario, y que Sofía y Jill incluso se habían conocido. Después de unos minutos llega Hadis, feliz de darle unos panes que hizo para ella, y es que pensó que lo primero que debía hacer era enamorar su estómago. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y por lo glotona que era, fue como un manjar traído desde el cielo. Hadid le confiesa que estaba allí a pesar de que algo no estaba bien en el palacio, y es que tal vez el marqués, el padre de Sofía, fue quien atacó el barco. Al verlo molesto, recordó que Hadid tenía una maldición y le pregunta por ella. En el pasado, Hadid nunca fue visto como sucesor para emperador, ya que su madre nunca se casó con el antiguo, por lo que fue enviado a la frontera para que no intentara nada. Su hermanastro, el príncipe, perdió la vida cuando Hadid tenía 12, y cuando quisieron elegir varios otros, todos sufrieron el mismo destino, casualmente justo en cada cumpleaños que tenía Hadid, como si él fuese el único que pudiese gobernar. Sospechoso, ¿no les parece? Y solo su hermano pequeño Vincel creyó en su inocencia. El emperador terminó dándole el trono y desapareció después, para luego su madre acabar consigo misma al verlo reinar, ya que creía que Hadis era un monstruo. Como Vincel nunca estuvo como sucesor, este seguía con vida, pero lo que Hadis no sabía es que este en el futuro lo traicionará con el país de Kratos, cosa que causará que Hadis acabe con todos los príncipes que pudieran intentar lo mismo. Esta era la reencarnación de Rabe, siendo esta la razón por la que podía verlo, algo así como el avatar, la leyenda de Anne. Aún así, Hadid le estaba ocultando algo importante, pero Jill lo dejó pasar por esta vez. Hadid planeaba acabar con el marqués e intentaba algo de nuevo, y Jill se ofrece a investigarlo para saber qué tenía este planeado. Al día siguiente, Jill se disfraza para pasar desapercibida y así investigar. A Sofía le preocupaba que estuviese planeando a su padre, y estaba molesta de que Hadid haya encontrado otra prometida. Algunos soldados aprovechan que Sofía estaba allí para capturarla, y aunque no quería ser reconocida, no pudo aguantar las ganas de ayudarla. El marqués aprovechó eso, y le dijo a Hadid que Jill había tratado de acabar con Sofía. Le dice que creyó que todo era conveniente y que seguro Jill era un espía, por lo que culpó a Hadid de traer a alguien tan peligroso a ese país. Este no tuvo de otra que mandar a la gente del marqués a buscar a Sofía, pero le dice que si estaba mintiendo tendrá consecuencias. Volvemos con Jill encarcelada y siguiendo su papel de pueblerino. Este era obviamente un secuestro planeado para culpar a Jill, pero como ellos no la reconocieron, la estaban buscando para culparla. Jill seguía en su papel y le pregunta a Sofía por qué estaba en la iglesia, y esta le cuenta que su padre le dijo que fuese allí. Eso lo explica todo. Sofía le cuenta que su madre perdió la vida cuando ella era pequeña, y cuando su padre se vuelve a casar, la enviaron a otro lugar. Esta pasaba el tiempo hablando con algunos dragones, cosa que hizo que fuese rechazada por los pequeños de la nobleza. Cuando Hadid fue coronado, este le preguntó si podía ver algo en su hombro, obviamente refiriéndose a Rabe, pero esta no pudo ver nada. Su padre se enojó de que no haya mentido, y Hadid al saber eso fingió estar mucho con ella, para que así el marqués no la molestara. Ella se enamoró, pero Hadid le dice que no podía estar con alguien de su edad, aunque puede que no fuese solo por eso.
En eso llegan atrapados también Camila y Seke, dos de los que serán los mejores amigos del futuro de Jill, pero que perderán la vida de una manera terrible. Jill supo que ahora podía detener que le arrebaten todos sus seres queridos, así que se preparaba para cambiarlo todo. Bueno, esto se pone interesante. Se nos cuenta que Camila y Seke eran del reino de Rabe, y le mintieron con que no se acordaban porque traicionaron su reino. Volvemos al presente con ellos juntos, y con Jill llorando por verlos vivos. Los dos tenían una cierta enemistad que los caracterizaba, pero aún así seguían siendo buenos amigos. Jill se molesta y los libera a todos para cambiar su historia, y todos quedan sorprendidos con su fuerza. Jill le cuenta que los guardias del marqués se disfrazaron de gente de Kratos, y utilizaron a Sofía para inculpar a dicho reino. Sofía seguía diciendo que creía que todo era culpa de Jill, aún sin saber que ella estaba justo allí. Camila dice que sirven de guardias del puerto de ambos reinos, pero como lo eran principalmente de Kratos, el marqués los odiaba. También aprovechó para hacer que Jill se aleje o pierda la vida, y si Sofía perdía la vida podía culpar a Hadi por traer a Jill. Un guardia casualmente llamado guardia le dice que estaban en lo cierto. A este y a otros los mandaron a buscar a Jill, pero su plan estaba a medias ya que no la encontraban. Con todo eso sobre la mesa, supieron que todo era plan del marqués, siendo todos los presentes utilizados por él. Creyeron que si encontraban allí la acabarían con ellos por ser del mismo reino, pero ahora tenían planeado huir antes de que eso pase. Sofía les dice que tenían que irse mientras ella persuadía a su padre, y creía que no la iba a eliminar si no consigue a Jill para culparla. No creo. Además que podía pedirle ayuda a Hadis una vez salga. Sin embargo, Jill tuvo una mejor idea. No solo ellos estaban encarcelados, sino otros soldados de Kratos, y ella tenía planeado salvarlo a ellos también. Si Sofía perdía la vida, todo sería en vano, así que Jill le promete protegerle en todo momento, además de pedirle que acepte que su padre no saldrá vivo de esta. Sofía le pregunta por qué quería protegerla si era su rival, pero Jill le contesta que todavía no sentía nada por Hadis, y que su compromiso fue tan solo una casualidad, aunque esta había prometido hacerlo feliz toda su vida. Hadis tuvo la idea de gobernar usando el miedo, esto al no saber qué pasará con Jill una vez la encuentren, por lo que quería usar su poder de emperador para que saliera impune. Creyó que el marqués tan solo era un peón de alguien más, pero este ya no le estaba dando otra opción que acabar con él sin saber para quién servía. El puerto de Rabe es controlado por el marqués, así que se convertiría en suyo si acababa con él, por lo que eliminarlo solo le traía beneficios. Jill le dice que al igual que Hadis estaba de su lado, tal y como este la protegió de su padre en el pasado. Sofía terminó aceptando todo al creer en ella, y Jill promete protegerla desde ahora. Se propuso liberar a los de Kratos para que estos los ayuden después, y así ser más contra el ejército del marqués. Guardia sabía dónde estaban, así que Jill le pide que los guíe, y este los ayuda a saber toda la verdad. Camila le pregunta a Jill cómo los sacará de allí, para luego esta derribar el muro enfrente de ellos. Jill les miente con que vino a salvarlos por órdenes del emperador, y le cuenta que el marqués estaba detrás de todo esto. No tenían de otra que luchar por su libertad, o por lo menos hasta que Hadis se entere, por lo que Jill toma el mando de ese pequeño ejército. Soy... Este, viendo que no podía hacer nada, se pone a hacer pan para Jill. En eso llega Arabe, y le cuenta que Jill tenía todo bajo control, y le cuenta que ella se molestó con él, ya que no le había informado a Hadis todo antes. Los gastos por los destrozos saldrían demasiado caro, por lo que planeó hacer que luego el marqués pague por todo, por lo que Arabe supo que le perdonaría la vida, y se dio cuenta de que estaba cambiando. Minutos después llegan los guardias del marqués, disque a proteger a Hadis, y a este le molestó que le mintieran. Uno de los que se hacían pasar por los guardias de Kratos los amenaza con quemar la iglesia si no entregaban a Jill. Esta no tuvo de otra que darle la cara, y pone a Camila y a Seke al cuidado de Sofía mientras tanto. Tuvo la idea de hacer que Guardia la lleve, ya que este era de los malos, y una vez sale ya podía acabar con todo de una vez por todas. Para su mala suerte, el padre de la iglesia trabajaba para el marqués, pero cuando este trató de eliminar a Sofía es salvada por Seke. Aquel hombre le pide que deje ir a sus hombres, y que haga lo que quiera con él, pero cuando menos se lo esperaba, el marqués mandó a acabar a todos, incluyendo a los que fingían ser de Kratos contratados por él. Este tenía un poderoso dragón y los mandó a atacar. Fue bueno mientras duró. Sin embargo, este se detuvo al ver a Hadis, la reencarnación de Rabe, el dios dragón. ¿Por qué?
El marqués se sorprende al ver que él estaba allí, y este le responde que jamás dejaría sola a su esposa. Jill le cuenta que todo el secuestro fue ideado con la intención de inculparla. El marqués sigue insistiéndole que Jill era un espía y que debía confiar en él, y se lava las manos pretendiendo que él no tuvo nada que ver. Hadis tomó al jefe de los farsantes y le pregunta quién le dio las órdenes, ya que al trabajar en ese reino debía serle fiel a él y decirle todo, dejándoles en claro que los contrataría si le decían la verdad. Aquel hombre llamado Hugo se arrodilló con sus hombres y termina diciéndole que fingieron ser guardias del puerto, para luego confesar que el cabecilla de todo era el marqués, cosa que le dejó hacer a Hadis todo lo que quisiera con él. Hadis le dijo que lo castigaría por culpar a Jill, además de intentar acabar con su propia hija. Hadis le pregunta sobre su nueva esposa y su segunda hija, ya que si no confesaba iría con ellas primero. Mi manera es la manera de los dioses. Para sorpresa de todos, terminó perdonando su vida, pero a costa del puerto que le pertenecía a este, como dije en el pasado. Aún con todo lo que pasó, Sofía no quería que su padre falleciera, y se pone feliz al ver que este vivirá. Este le dice molesto que no quiso que el reino sea gobernado por alguien como él, y que había muchos más como él que querían verlo eliminado. Este respondió que no le importaba, y que seguirá gobernando con todo en su contra si tenía que ser así. Como ese palacio era nuevo para Jill, no sabía cómo volver a su habitación, y cuando llega Abe, Jill le pregunta por qué no había sirvientes. Abe le cuenta que ese castillo era del marqués, y como todos le tenían miedo a Hadis, nadie quería trabajar para él. Ella estaba preocupada con todo lo que tenía que hacer Hadis solo, pero era lo que tenía que hacer para ganarse a todos en el reino. Abe le dice que Hadis nació para ser el emperador, pero Jill le dice que este podía ser más abierto con los demás. Rabe le cuenta que Hadis planeaba quitarse su maldición, ya que sentía culpa de gobernar únicamente gracias a ella, que por si no lo recuerdan, dicha maldición acabó con los príncipes que quisieron tener ese reino. Hadis es la reencarnación de Rabe, por lo que si fallaba sería un duro golpe para él mismo. Y por cierto, siempre que habló de Rabe, habló de este Rabe, el mismo dios dragón que peleó contra la diosa Kratos. Jill tuvo la idea de hacer que Hadis se acostumbre a hablar y estar con otras personas, ya que el estar siempre solo no le traería nada bueno. A Jill no le gustaba que este no quisiera mostrar que le dolía ser traicionado, y quería que fuese más abierto aunque sea con ella. Jill le dice a Rabe que no planeaba tener una relación amorosa con Hadis, y es que primero quería que fuesen un matrimonio unidos por el interés. Rabe le tendió una trampa y lo llevó con él. Este estaba decaído después de beber para supuestamente sentirse mejor. Cuando despierta se pone feliz a ver que esta estaba cuidando de él, aunque Jill era torpe con las cosas que no eran pelear. Hadis le muestra cómo hacerlo, y este hace pena al estar junto a él. Y es que recordemos que antes de viajar al pasado, tenía la mayoría de edad para la nobleza. Sin embargo, no había tenido acercamientos a los hombres antes. Esta quiso verse femenina por una vez en su vida, dándole la manzana que cortó en la boca. Esta le dice que pareció a su hermano menor, y le cuenta que era de una familia numerosa. Y él aprovechó para darle las gracias por cómo había actuado ese día. Y este le dijo que solo hizo lo que pensó que a ella le gustaría. Ella sintió culpa de que el marqués le haya dicho tantas cosas malas a él, y que al contrario de todo, ella quería verlo vivir. Este le miente con que sentía demasiado frío, y cuando ella se acuesta junto a él, Hadis aprovecha el bug. Le pidió que no lo viera como su hermano, y que le gustaría que ella se enamore de él algún día, y sorprendentemente le dice que por su parte no podía enamorarse de ella, ya que no quería hacerla sufrir. Esta se queda dormida, y Hadis se preguntaba si ella de verdad cumplirá con su promesa de hacerlo feliz. Salieron a comer, y Hadis le muestra el desayuno que hizo para ella, y es que aprendió a cocinar al no tener sirvientes. Este comenzó a contratar gente, y Camille dice que se volvieron los guardias de ambos. Estos comenzaron a ser amables con Hadis, y esto les gustó tanto como para hacer dulces para ellos. A esta le molestaba que ellos animen a Hadis para enamorarla, pero ellos le dicen que tenía suerte de estar con el emperador. Ellos le dicen que era demasiado obvio que se sonrojaba con los intentos de Hadis, por lo que puede que esté comenzando a sentir algo por él. Pero en su cabeza ella seguía con la idea de no enamorarse de alguien que podía acabar con un reino entero. Ella le cuenta que no podía quitarse su anillo, y que Hadis le dijo que este la protegería. Ella quiso saber más sobre la maldición de Hadis, y sé que le dice que era culpa de la diosa Kratos. En el reino de Kratos tenían una versión alterada, diciendo que por la ambición de
poder Abe, estos se enemistaron, a pesar de que ambos planeaban casarse. Seki le cuenta que el emperador anterior consiguió una esposa poderosa, la cual puso una barrera para que la maldición de Kratos no afectara ese reino, y ese anillo le pertenecía a esta, por lo que la maldición no le afectará aunque se case con Hadis. Sofía ahora trabajaba como la maestra de Jill, y esta vino rápidamente para entregarle una carta, la cual pertenecía a Geralt, declarando que irá por ella. Hadis la lee después de que Jill la suelte en el piso, y le dice que tal vez debía aprender a ser más insistente como Geralt. Geralt estaba molesto al ser humillado por Hadis en frente de Jill, y quería hacerlo pagar por su arrogancia. Además quería verificar si Medad Jill quería ser su esposa, así que le preocupó la repentina visita de Geralt, pero Camilla le dice que al parecer este quería hablar del futuro de los reinos en frente de Jill. Obviamente Jill estaba preocupada de lo que pasará cuando este llegue, y todos le piden que sonría como una dama, pero como hasta sus casi 17 años nunca fue así, le era difícil comportarse como tal. Sofía le dice que debía llevar un accesorio para verse mejor, y Jill sugirió uno en el que puede esconder una daga. Actúas en forma extraña últimamente. Sofía le dice a Jill que puede que Geralt crea que fue secuestrada por Hadis, por lo que debía mostrar que era feliz allí. Hadis estaba molesto, pero llega Jill y su presencia le mejora el día, y cuando comienza a halagarla, Jill se apena por ello. Hadis le cuenta que todos en Kratos creían que la había secuestrado, por lo que deben prepararse para no cometer ningún error. Ella promete protegerlo y a su país de Geralt, y pensaba que este solo aprovechaba los rumores para llevársela. Hadis le dice que no dejaba de hablar de Geralt como si ya lo conociera mucho, algo obviamente raro, ya que en esa parte de la historia Jill no debería saber mucho de él. Al creer que este le hizo algo, no quiso que Jill se acercara a él. Hadis le dice que había una forma para que Geralt lo dejara en paz, y eso era estar muy pegajosos uno del otro. Camille le dice que se molestaron con él ya que la había besado, y este estaba igual. Se reúne con Geralt, pero Jill se mostraba muy a la defensiva con él. Hadis aprovecha y le dice a Geralt que estaba celoso de que viniera por ella, y que por eso tuvieron una pequeña pelea antes. Le pidió que le diga a la familia de esta que se disculpaba por llevársela sin avisar, y que retiren los rumores de que la habían secuestrado. Y Jill aprovecha para decirle que le gustó que enviara disculpas a sus padres. Geralt se pone impotente al pensar que esta se veía feliz en ese reino. Geralt había investigado sobre la maldición de Hadis, y que necesitaba una joven que pueda ver al dios Rabe. Y Geralt le pregunta qué hará si una vez se casa en Jill no rompe su maldición, la cual le hacía reinar solo por ser la reencarnación de Rabe. ¡Sabe demasiado! ¡Hay que deshacernos del cuerpo! Cuando perdonó al marqués, algunos del reino creyeron que no era tan malo, pero si su maldición seguía, acabará con los que se interpongan en su camino. Guardia llega de improviso y le informa que el marqués había perdido la vida, algo demasiado conveniente para Geralt. ¡Ya valió madres! Se nos cuenta que este se había ahorcado, pero sé que dudaba que eso fuese posible. La gente del reino estaba rumorando que se trataba de la maldición de Hadis, y era obvio que alguien estaba esparciendo eso. Para Jill no era coincidencia que pasara todo eso justo con la llegada de Geralt, y que seguro la gente intentara acabar con Hadis por miedo. Camila le dice que la leyenda del escudo de la esposa del antiguo emperador tenía otra parte, y es que Kratos supo que la maldición que envió Arabe no estaba haciendo efecto. Para destruir ese escudo, se disfrazó de una lanza para entrar al reino de Arabe, misma lanza que acabó con Jill y la llevó al pasado. También existía la espada que representaba al dios Rabe, aunque esta estaba desaparecida. Una persona del reino de Kratos trajo la lanza, y la misma diosa Kratos aprovechó para acabar con la esposa que protegía ese reino. La esposa, al saber que se trataba de la diosa, atravesó la lanza con la espada, sellando a la diosa para siempre. La diosa no pudo regresar a su forma normal y se quedó en la lanza, y como esta fallece, el escudo se cae. Entonces era obvio que Jill se convertirá en su reemplazo, para que así proteja el reino con otro escudo. Minutos después llega Sofía, pero algo extraña. Jill logra quitarle la lanza, y aparece Hadis con la espada para repetir toda la leyenda, pero Jill lo interrumpe y le dice que Sofía estaba siendo controlada por alguien. Justo en eso la lanza estuvo a punto de acabar con Jill, pero por suerte es detenida por Hadis, y cuando intenta tomar forma humana es destruida por Jill. Por su color azul podemos teorizar que se trataba de la misma diosa Kratos, que al parecer se llamaba Arabe. Puede que esta se haya escondido de nuevo en Sofía, sin embargo Jill le pide que no le haga nada. Esa sombra le dijo a Jill impostora. Este no niega que fuese así, y más cuando esta no lo amaba. Hadis le pide a Camila y a Seki que vigilen a las chicas del reino, y que si estas se comportaban extraños debían acabar con ellas. Pero Jill le dice que eso solo lo convertirá en el emperador que todos creían que era.
pero Hades quería anticiparse a que ésta se oculte en otra para acabar con Jill. Se decía que Kratos despertó su poder hasta los 14 años, por lo que las chicas de esa edad o mayor eran perfectas para ser poseídas por ella, y es por eso que Hades aceptó casarse con Jill, y es que ésta no podía ser poseída. Jill estaba molesta con todo lo que pasó en tan poco tiempo, y estaba esperando que Hades le dijese todo a la cara, en vez de ella ser la que haga teorías. Ella se preguntaba qué le veían a Hades, aunque recordó que este era bueno cocinando, además que era muy amable con ella siempre, y solo quería ser amado por fin por alguien. Fue a verlo, pero este también pensó lo mismo y se encuentran en el pasillo. Este no quería ser odiado por ella, y en eso Jill se da cuenta que el tocar la lanza le había hecho daño. Hades le pide que no sea amable con él. Jill molesta le dice que él se hacía el que quería ser amado por ella, sin embargo este jamás la había llamado por su nombre. Rabe le iba a contar la razón, pero es interrumpido por Hades, y le dice que lo mejor era que no sintieran nada uno por el otro. En eso llegan unos guardias y le cuenta que la ciudad estaba siendo quemada, y al ver que estos trataron de eliminarlo, este se defiende. Y es que Hades hizo que las chicas y mujeres fuesen encarceladas. Ahora todos querían su cabeza, y Guardia le advierte que era cierto lo de la ciudad. Rabe estaba deteniendo a Jill para que no se viera implicada, y le pide perdón, pero era lo mejor para ella. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos. Estaré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.